Frases típicas, mi querida Cintia, que usan los enamorados. Quiero escuchar. Tengo ¿cuáles son las frases típicas? Una de estas podría ser de los peruanos. Amor, hoy no te puedo ver porque llega mi mamá de viaje, tengo que ir a recoger la Fiori. Mentiroso. Amor, en verdad, no tenía saldo, no te podía llamar. Mentiroso. Amor, se me fue la batería. Mentiroso. No, no es mentira. ¿Por qué no llevaste el cargador? No, porque ¿te acuerdas que se me perdió? No lo tengo. Mentiroso. Vamos a ver la frase típica de los enamorados. Ay, qué lindo te queda ese moño. Ay, gracias. Señores de Juntos en Casa, hoy día vamos a descubrir cuáles son las frases típicas de los enamorados. Esta pulserita es para mi mamá. Eres la primera mujer con la que hago esto. Te juro que es la última vez, por favor, dame una oportunidad. ¿A quién le vas a creer? ¿A ella o a mí? ¿Qué otra frase he dicho en algún momento? Mi mamá no me da permiso. Si supiera. Buenas noches, señores, buenas noches. ¿Qué tal, señor Guti Carrera? Las frases típicas de los enamorados. Uy, asume, pero... ¿Ahorita estás como enamorado? No, señor. Solo, ¿en algún momento has dicho una frase por ahí, algún florito? Seguro, típico. Seguramente, cuando no llegas, ¿no? Cuando llegas tarde. A ver, ¿qué has dicho? Cuando no llegas. Mi amor, no tengo batería, se me apagó el celular, el cargador, lo perdí, mi amor, perdí el cargador. ¿Te han hecho ese? Ese es bueno, sí, me han hecho 20 veces. Después, otra. Mi amor, se me adelantó el vuelo. Tuve que ir a trabajo, pero... Se me adelantó el vuelo, mi amor. Tuve que ir a un evento antes. Sí, me cree. Maestro. Él sí. Entiende, te amo a ti, a ella no. Te juro que solo me tomé un vaso. No te preocupes, yo te llamo. ¡Ajá! ¿Qué tal, señorita? Buenas noches. Le interrumpo un momento antes de que empiece a competir. ¿Algún momento has dicho o te han dicho alguna frase típica? Obviamente que sí, tú sabes los hombres como son, Dios mío. Bueno, una frase típica que a mí siempre me la han hecho. ¡Horror! Bueno, Celia, discúlpame, no he sido yo. No he estado sobrio, ha sido la borrachera. ¿Alguna frase que tú hayas dicho? Ya me cansé. Adiós. Ah, esa es buena. Ya con eso, ¿qué le dices? Ya como le hiciste, ya me cansé. Adiós. Tengo que agarrarte la fuerza, ya sabes, no te amenazo. Te agarro cachetazo. Escúchame. Frase típica de los enamorados. No puedo llegar porque se me ponchó la llanta. ¡Vete la boca! ¡Qué buena! No pude llegar porque se me ponchó la llanta. ¿Alguna frase que te hayan dicho? Que te hayas dicho ese flor. Mi mamá no me deja salir. Ese flor. Sí. No lo vuelvas a creer, amigo, por favor. Hola, ¿cómo? ¿Qué pituca? ¿Qué pituca? Se le echó el pelo. ¿Has tenido enamoradito de colegio? ¿Algún floro que te haya dicho? En las noches romanticonas, en las que cuando llaman así, te llaman en las noches y tipo te dicen, amor, cuelga tú. Y tú le dices, no, cuelga tú, mejor tú, no, mejor tú. Ya, al mismo tiempo. Ay, qué linda. A ver, imagínate que soy yo, ¿ya? A ver. Ya te digo, amor, cuelga tú. No, amor, tú cuelga. No, mejor cuelga tú. Ya sé, ya. Mejor los dos al mismo tiempo, ¿está bien? Ya, contamos, ¿ya? Uno, dos, tres. Chao. Gracias. ¿Alguna frase así medio floro, medio trillada? A cada rato escucho que dicen, vamos con todo menos con miedo. Ahora dicen eso a cada rato. Una como para terminar, a ver. No tienen tiempo, que no eres tú, soy yo. El cliché, ¿no? Lo típico de siempre. Oye, ¡no te lo puedo creer! Teníamos que venir acá, pues, obviamente. ¿Por qué eres tan forro? ¿El hombre qué? El hombre inseguro. Inseguro, ¿no? Cuando no confía en vos, te dice, ¿no? No confío, por eso te dejo. Voy a empezar la dieta y contigo no puedo, así que vamos a dar un espacio. Siempre te dejan tipo un viernes, entonces le dura viernes, sábado, domingo, regresan el lunes, el jueves hay una fiesta, te dejan el jueves. No, la clásica, eres demasiado celoso, eres demasiado posesivo. El peruano no es florero. Eso me pasó hace años en Argentina. Acá siempre tuve buenas experiencias. ¿Y por qué le das like, ah? ¡Horror!
Plaza Venezuela. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han tenido enamorado, enamorada? Somos pareja. ¿Una frase típica que has dicho o te han dicho en algún momento? Por ejemplo, cuando uno dice que fui a acompañar a mi amigo y uno de repente le descubren rumbeando y cosas así. No fui yo, me obligaron, cosas así. ¡Qué buena! ¿Esa has dicho tú? ¿Seguro, Piquín? No, o sea, son anécdotas de mis amistades. Ese es otro floro. Un sábado que estaba estudiando supuestamente algo para la universidad y estaba rumbeando. Bien. ¿Te parece bonito eso? No. Una frase típica que en algún momento hayan escuchado en alguna película. Te juro que yo estaba acostado, yo no salí para ningún lado. Yo no quería, pero me tocó. Yo no quería, ese es más fuerte. Yo no quería, pero me tocó. ¿Alguna vez se lo has dicho a lo? No, a él no. Por favor, a él no. ¿Alguna frase que hayas escuchado o que tú mismo hayas dicho? De pretexto, no tengo tiempo. Tengo que jugar pelota. Tengo que jugar, ¿ves? Tengo que jugar pelota. No lo peñique, por favor. Solo estoy viendo. Salgo en 10 minutos. Frases típicas de los enamorados. A ver, coño, mi amor, voy a llegar tempranito. Ya, me tengo que encerrar a estudiar. Cuestiones de trabajo también. No, hoy día no salgo porque tengo que estudiar. Claro, eso es infalible. Vas a trabajar, pero tan tardecito así. ¿Vas a trabajar, mi amor? Sí, mi amor, lo que pasa es que tú sabes, es para comprarte los zapatos. Tú le compras unos zapaticos y ya después tú le puedes decir que puedes salir a trabajar cuando tú quieras. Maestro. Señores, ¿de dónde? De Venezuela. En Venezuela florean mejor que acá en Perú, ¿eh? Chucha, me tienes que enseñar a florear, en verdad. Estas fueron las frases típicas de los enamorados. Señores de Juntos en Casa, no quisiera terminar esta nota, pero tengo que viajar. Buena, baño. No seas sargento, no marques mucho. Vuelvo a ser libre otra vez. Por Dios. Libre. Piensa lo que vas a hacer. Vuelvo a ser libre. ¿Por qué me controlas tanto? ¿Por qué le estás dando tanto? Tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué me revisas las actividades que tengo en el Facebook? Yo no te reviso tu Facebook. Yo no soy celosa, no, para nada. ¿Por qué me reprocha? Yo te dejo ser libre. ¿Por qué me llama la atención cuando agrego a alguien en el Face? No, yo no, estás equivocado. ¿Por qué yo le doy un like a una amiga tuya? Ay, no, eso sí me parece de loco. Mira, ¿sabes qué? En serio, tocaste el tema preciso. Yo puedo permitir que mi pareja, bueno, que las chicas le digan todo, que le manden mensajitos, piropos, pero de mis amigas, no. Ah, cuídame de las mansas que de las bravas. No, no es eso, porque si hay amistad, hay más respeto. De una persona que tú no conoces, no sabes a qué tenerte. Pero es una amiga tuya, digamos, ¿no? Pero si es una amiga, amiga, saco las garras. Porque se dan los casos. Y defiendo que a veces lo mío. Amigas y rivales se usan. No, ¿por qué no? Amigas y rivales no, eso no es amiga. Una amiga te comprende. Hay códigos. ¿Y qué pasa entre si las tú hermanas estás... a ver, y amigas? Me interesa. Los hombres no tienen códigos. Sí, tenemos. Ven a tu amiga, terminan contigo y se van con la pero otra. Pero códigos. ¡Señora! Oye, ¿le ha pasado o no le ha pasado? No hay nada que hacer que cuando la mujer grita, ya nadie puede con ella. Estoy furiosa. Hasta el vestido se me rompió. A ver, pero no hay códigos acá. A ver, Pati, ¿códigos entre mujeres o entre hombres? ¿O a qué te refieres con códigos? Entre hombres, no. Entiéndole, Joselo Fernando, entiéndelo. O sea, suponiendo, digamos esto. Tienes tu flaco y tu flaco no le puede dar un like a una foto de alguna amiga tuya. Que no le pueda, que no entiende. ¿Pero por qué? No es no. Si está haciendo deporte, está corriendo y le parece una chica deportista. Le voy a hacer una pregunta. José Lo Fernández. Mira, ve, Manuel. No me hagas hablar. Qué inseguras son, Mañu. ¡Vamos, fuera Mañu, que se puede! Estudio. ¡Vamos, Javicho! Eso hay que ser un debate. ¡Vamos, poder siéntate masculino! Aquí. Siéntate aquí, siéntate aquí. Usted si nos quiere escucharme hablar. Usted, las mujeres nos crean machistas. José Lo Fernández, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a voltear la tortilla. Escucha bien. Jamás chiquito. Me han volteado nada. José Lo Fernando, ¿a ti te gustaría que tú, flaca, le dé un like a un chico que esté fuerte, guapo, atractivo y que sea tu amigo? Responde, dime la verdad. No arrugues. Escúchame. No cuidado con la toma de acá, espérate, por favor. Espérate. Dime. Espérate un dime.
No te rías. Escúchame, Cintia, escúchame. Yo te escucho. No, no, no me molestaría. ¿Por qué? Pero ¿por qué tienes que...? ¿Por qué te pones nervioso? Repito la pregunta. Ya. Escúchame. ¿Pero por qué remarcas que es un chico guapo, fuerte, físicamente? Y es tu amigo. Y si tu flaca le da like, ¿te va a gustar o no? Le daría igual, no me molestaría. No, no me molestaría. Pero a ti sí. Es ahí la desconfianza de las mujeres. Yo sí. Inseguras. Soy frontal. Celosas. No. Y llegan a ser posesivas. No es eso. Sí, por Señora, supuesto. Usted está de acuerdo conmigo. Usted me comprende, ¿verdad? No creo. Imagínese. Dile que no. No le gustaría, ¿verdad?, que su esposo esté viendo a su amiga. Ah, que le dé la... bueno, si es... Eso no se hace. Eso se trata de respeto. Tú has tocado un tema ya del matrimonio, del esposo. O sea, si es mi cuñada, no le puedo dar un like tampoco. Bueno, sí. Si es tu cuñada, sí. Y si es la hermana de mi flaca, tampoco le puedo dar un like. Diez mi enamorada. Sí, pero bueno, tienes que aclarar, pues, ¿no? O sea, si hemos salido si el fin amiga, de semana... Pero si es tu amiga, no te hagas el loco, porque tú dices, si es tu amiga, le puedo dar un like. Hemos salido el fin de semana y no, a esta chica... ¿Entiendes? Y a esta chica... ¡No! Ponme el rugido. Por Dios. Ponme el rugido. Y a esta chica yo la conocí por ti. Y ha puesto una foto donde estábamos todos y puso una foto sola donde veo que está haciendo una gracia. Y le doy like. ¿Cómo es la...? Y le doy like, ¿te va a fastidiar? Mira, ¿sabes qué? No me convence tu argumento, ¿ok? No me convence. No me convences tú. No me convences tú. No, tu perfil, no atraco con tu perfil. Disculpa. Eres, en verdad, tu perfil muestra a una mujer celosa. ¿Celosa yo? Sí. Ay, por favor. Mira, ¿sabes qué? No me conoces, hijito, no me conoces. Me voy a parar con glamour, me voy del otro lado del estudio. Esto, no me mires así, por favor. Este tema se quedó pendiente. Nelly Patricia, me voy. Está bien. Permiso. Con altura. Yes.